recibimos con un cariñoso a Tangana, a todos ustedes amigos. Bienvenidos a la acción cruda de Raw a nivel internacional. Nos acompañamos Marcelo Rodríguez y Carlos Cabrera. Y con qué cariño, Carlitos, saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Lo dijo Carlos, lo repito yo, esto es Raw Internacional. ¡Que se equivocó con la música otra vez! Primero un maratonista, ahora se equivocan con... Ah, no, no es la música que se equivocó, es el Mecatrefe. El chico rompe corazones. El sin igual y siempre igual, Shawn Michaels. ¿Y a qué viene aquí? A llorar por la derrota de anoche, Carlitos. Cayó derrotado ante Randy Orton en su intento por conquistar el campeonato de la WWE en Survivor Series. Bueno, ya lo dijo Carlos y nuevamente yo repito, salió desguañingado por Randy Orton, no pudo usar la patada esa que le saca música a la quijada, y aunque Orton, según las malas lenguas, se quiso descalificar en eventos anteriores, no pudo hacerlo anoche, ganó en buena lid, tremenda victoria. Saluditos a Rebeca Segasque de Trujillo, Perú, gran admiradora de Shawn Michaels. Voy a ir ahí mi nombre también, la mirada la mía, por casualidad. A ver, al principio de la carta dice aquí que todos ustedes son mis amigos, menos ese idiota. A mí no te puedo seguir. Oye, Carlos, oye, que no se refieran a ti de esa forma. Leyendo el resto, porque ahí estaba hablando de Marcelito y yo defiendo a Marcelo. Bueno, en Venezuela un amigo mío que se llama Carlos Leal es tremendo, tremendo, tremendo mayullero y a él le mando un tremendo abrazo. Eso vale más. Lo único que te puedo agregar es que la bella Rebequita Sagace dice que alguien es un chinche. Rebeca, Rebeca, no le digo excuses. Yo. Bueno, no tengo excusas, dice Michaels. The better man won. Ganó el mejor hombre anoche. Oh, oye, ¿qué pasó aquí? Diciendo la verdad, Shawn Michaels. Now, the reason I'm out here, la razón por la cual estoy aquí is I want to invite, es que deseo invitar al campeón de la WWE, Randy Orton, right here, aquí. So that I might para shake que yo his hand. Pueda estrecharle la mano. Mira qué buen gesto. Vamos, campeón, lo están llamando. Mira, pana, le creo menos que a ti cuando me das los buenos días. Algo está pasando aquí. Está jugando Kikiriwiki. Pero ¿cómo es posible si Michaels es un gran deportista? Hay un tremendo mentiroso. Y dice otro Orton. ¿Tú esperas que yo vaya al cuadrilátero, Michaels? How about no? ¿Qué te parece si digo no, me que trefe? A que me educa. Jala, jala. Mírame la cara. The result. Of yet another los super resultados kick. De esa estúpida patada que me volviste a dar y esperas que ring, yo crea que voy a ir al cuadrilátero para que simplemente tú me des la mano, por favor. All right, all esta, right, esta me lo admito, me. Ya me descubrieron. Si sí, lo admito, yo tenía pensado de, en caso de que tú vinieras acá de darte otra patada, mi única. Y los jala, jala aplauden. ¿Ah? Pero, mira, si te hace sentir algo mejor, yo no lo iba a hacer hasta después de haberte retado a una revancha por el campeonato de la WWE. ¿Otra vez? Puedes salvar tus energías, ahórralas, porque no voy a ir allí. Yo no voy a ir al cuadrilátero. Y yo sé que estás interesado en tener un combate conmigo porque quieres terminar con mi carrera, pero probé que era mejor hombre que tú ayer cuando te derroté. Y probé que fue también este servidor mejor hombre cuando derroté a Triple H y cuando casi de Juan Inguey saqué para siempre a John Cena del camino. Por eso, Shawn Michaels, I'm not going to dignify yo your challenge. No voy a dignificar tu reto con una respuesta. Instead, de paso, did you happen to notice that marathon lo que quiero decir es que notaste al comienzo del programa ese maratonista corriendo, cargando esa antorcha, está Miami, corriendo Fort desde Miami a Fort Lauderdale y cuando llegue aquí va a simbolizar el cambio de guardia y el paso de la antorcha para mí, the WWE el campeón de la WWE. Randy Orton. Randy Orton, bailame ese trompo en la uña, Carlito. Ah, caray. Boom. Shawn Michaels. Shawn Michaels. You had your chance. Tuviste tu oportunidad.
Miedoso. Y ahora. It's over. Se acabó contigo. Finito. Y no hay cariño para Randy Orton en Fort Lauderdale. Sí, campeón, ¿qué importa? Él le dan los billetes, ¿qué importa? Toda esta gente vino a pagar para verlo a él. Kennedy. Y cuando ya parecía que todo había quedado resuelto, entre él y Orton aparece súbitamente Mr. Kennedy. Bueno, compadre, yo sé que mi amigo en Chile, Víctor Fuentes, está contento porque Mr. Kennedy está aquí en el programa Rock. No sé cómo que llama. Oye, yo no sé qué le has hecho a Víctor Fuentes, pero ahora te mandó más fotos de sus otras hermanas porque la que está casada se puso a decir que tú habías mandado un mensaje deseando que se quedase viuda para consolarla. Sí. Y ahora las otras tres se pusieron celosas, no, y te mandaron fotos de ellas. Yo le dije a Víctor que le podía con todas mis panes. Si hay alguna gordita fea, las primas te la regalo a ti. Ay. Pero que las hermanas no son tengo todas. Ningún problema. De re chupendo. Yo vi la foto. ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! Nosotros estamos aquí hablando cosas buenas y este mequetrefe golpeando a Mr. Kennedy. Tremendo rechazo y el lazo que saca del ring a Mr. Kennedy. Muy bien, Michaels haciéndose respetar. Un momentito. ¿Respetar de qué? Si Mr. Kennedy no había hecho nada. Pero el hombre está aquí interrumpiendo lo que estaba pasando. Y ataca Kennedy afuera del ring con la derecha. Conecta Michaels. ¿Alguien por lo menos podría explicarme por qué se produce este bayú aquí? Bueno, me da la impresión de que Mr. Kennedy, como gran oportunista que es, ve una brecha que se acaba de abrir al rechazar Orton el reto para una revancha de Shawn Michaels, y él pretende ser el retador número uno. Eso es claro. You've had your shot. Tuviste tu oportunidad, Shawn Michaels. You know what? It's ¿sabes qué? My time. Es mi momento. Ah, te lo dije. Oh, sí, toma. Toma, dice el rompecorazones. Oye, mano. Lazo. Oye, mano, pero si ya Shawn Michaels tuvo la oportunidad, ¿por qué no se la dan a otra superestrella que también la merece como Mr. Kennedy? En la letra menuda dice derecho inmediato a una revancha. Oh. You want an opportunity. Sale esa llorada aquí. Todo un río. Bueno, querías acción. Bueno, te acabas de ganar una aquí frente al rompecorazones Shawn Michaels. Vamos ahora mismo. No, 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 mijito, no es contra ti. Es contra Randy Orton por el campeonato. ¿Será que Shawn Michaels tiene ser en los oídos y no entiende? Pero si está valiente Kennedy, que entre. Ah, bueno, pero ¿para qué se mete más problemas si sabe que Mr. Kennedy lo va a desguañingar en segundos, Carlos? ¿Tú crees? Bueno, Carlitos, si te digo que el burro es marrón, tengo los pelos en la mano, ya lo verás. Marcos Andrés Gutiérrez Betancourt con nosotros, y la acción de Roy se sale al ring. Kennedy y agarra el micrófono. Se acobardó al último el rubio. Showstopper, huh? Showstopper. Espectáculos, es que detiene los espectáculos. Déjame decirte algo, Sean. Nicknames are given, not chosen. Don't flatter yourself. Los talentos y sobrenombres. Oh, sure. No son you dados. Accomplished a whole lot in your career. Oh, sí. Has tenido muchas cosas buenas en tu what carrera. Are you best known for, huh? Pero ¿por qué se te conoce a ti en los últimos meses? O en el pasado más inmediato. Perdiendo una lucha épica de escalera. Perdiendo contra John Cena en WrestleMania. Losing your smile. Perdiendo tu sonrisa. Let's face it. Vamos, Sean, a enfrentarlo, Sean. You're a loser. Eres un perdedor, mequetrefe. Pruébalo en el ring, Kennedy. Si es perdedor, entra al ring. Mira los sobrenombres. Este se llama Carlos La Voz Cabrera. If you're intent on doing this, then let's oye, do it properly. Se tiene que acabar este. In a match. Get me a referee out here. Leo, right aquí now. Vamos a traer un árbitro. Vamos a traer una lucha. Now ring the bell. Right now. Well, the general manager's made the call, and here we're about ready to go. We'll be right back.